Se han ido tratando temas como es el financiamiento y sobre todo la participación del sector privado, de la banca en la cartera hipotecaria. De allí se han establecido conversaciones y la banca ha mostrado un comportamiento de rezago y un comportamiento donde han dejado las mesas de conversaciones, nos han enviado una carta donde nos exponen su disposición de considerar las emisiones de los valores bolivarianos para la vivienda por parte del Fondo Simón Bolívar para la reconstrucción, considerando de perjudiciales para su sistema. Nosotros los invitamos a mantenerse en la vía del trabajo productivo, a alejarse de las actividades conspirativas, son actividades conspirativas de la derecha, son actividades que pretenden atacar la gran misión Vivienda Venezuela. Tras el fallido intento de la aprobación de una ley estafa, donde prácticamente nos negaban el acceso a los terrenos, ahora se van articulando algunas voces para irnos cerrando el terreno de lo financiero. El gobierno bolivariano está garantizando tanto el pago del capital de los intereses del año 2016 y una de las muestras es el desembolso que estamos realizando en el día de hoy por el orden de los 22.286 millones de bolívares. Gran visión, Vivienda Venezuela.